Las abominaciones existen en el sentido literal de la palabra. Los monstruos gigantes y aterradores como la imaginación de Lovecraft están apareciendo en las profundidades marinas. Hola mis cuervos, soy Mariel Sosa. Por si no me conoces, te cuento que unos sonidos raros captados por la sonda marina, el NOAA, hasta el día de hoy no se sabe qué es ese sonido. Unos dicen que son sonidos de desplazamiento de un iceberg cercano a la Antártida, pero estos no suenan así. La regurgitación bautizada como Julia fue algo más. Algo que no provenía de la superficie, sino de las profundidades. Un biólogo marino dice que los sonidos son provenientes de estas profundidades captadas por los micrófonos acuáticos del NOAA. Tienen características de animal y que, de ser así, este tendría que medir por lo menos 765 metros, esto es casi un kilómetro, mis cuervos. Para que ustedes tengan más claro, el tamaño sería como el doble del Empire State. Trata de imaginarte un coso así, navegando lentamente tú en las aguas marinas, sientes ganas de refrescarte, tomarte un baño en sus límpidas aguas y de pronto te aparece una criatura acercándose lentamente desde abajo, de tal magnitud que hiela la sangre. Con unos ojos de tenerlo, porque a veces en la profundidad de los animales carecen de ellos. Pero imaginémonos el ojo viéndonos fijamente, ese ojo receloso o maligno proveniente del lecho más profundo del océano. Imagina también su abominable aspecto, siendo que el 95% de estas criaturas de las profundidades jamás han sido exploradas. ¿Qué clase de monstruosidades habrá ya en el fondo? Sin duda, es un hecho para reflexionar, mis cuervos, cuando el sonido en la oscuridad de tu habitación lo escuches con atención. Suscríbase. Esto fue Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame. Time.